Buenas, 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 ¿cómo están todos? ¿Cómo andan mis Lions? Yo estoy muy bien, estoy en el mercado Uyuni. Yo estaba esperando encontrarme con un ingreso así tipo que diga Uyuni. No lo encontré, me dijeron que acá el mercado es así tipo callejero y que para acá adentro tenemos un par de pasillos que también vamos a poder recorrer y ver los distintos sectores. Así que vamos a entrarnos, vamos a pasar muy lindo Lions. Quédense ahí, háganme el aguante. Vamos, 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 vamos. Bueno, Lions, estamos en fin de semana, así que está el mercado colapsado, lleno de gente, no se puede caminar. Miren, imagínense lo que son los pasillos. Bah, pasillos, es tipo, no es un pasillo, es tipo, pasás por la vereda un poquito. Bueno, acá te vas a encontrar con el sector de zapatillas, zapatos. Mirá qué lindo la mantica que hay. Wow, un montonazo, che. Zapatos, zapatos, herramientas, mirá esto, las herramientas. Wow, sí, me imagino. Mirá, mirá, para trabajar en el campo, ¿no? Wow. Es loco, ¿no? Que venden las caseritas, venden las herramientas esta como así, o sea, no es que sea una ferretería, las compras en la calle acá. Mirá, mirá lo que para allá. No entiendo por qué está todo cerrado. Bueno, como siempre vamos a encontrar las caseritas vendiendo verduras, mirá, ¿ves? Ah, uy, acá tenemos el sector de comida, che, así es. Ay, a ver, vamos a ver, porque tengo un hambre, igual vamos a comer, pero cuando termine el video. Así que bueno, ahí ven, están comiendo. Acá también, mirá, 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 mirá. ¿Ves? Y acá están las caseritas preparando la comida. ¿Eh? Acá están, mirá, mirá qué rico. ¿Qué está haciendo la casa ahí? Papita. Oh, una papita. Raro este mercado. Le digo que es diferente a los otros. Como que me siento un poquitito más inseguro porque todo en la calle. Y aparte para llegar como que fue un poquito más el barrio más turbio, ¿no? Ustedes ya lo van a percibir un poquito más en las imágenes. Mira, acá metieron el camión directamente porque esto viene del campo. Del campo directo el camión, ¿ves? El camión y bajaron acá. La verdura, fruta, lo que sea. No sé qué es esto. Mira, nunca lo vi. Ah, cebolla. Cebolla de verde. Pero mira qué raro como tiene atrás el. Como un rabito así peludito. Qué raro, ¿no? Uf, la cantidad de verduras que hay acá. Mira, mira para allá. Vamos a meternos, a ver. Mira, 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 mira el locoto que tenemos acá. Locotito. Veo que manejan mucho más el quechua acá. Estoy escuchando todo el tiempo que las caseritas hablan, hasta anuncian sus productos en quechua. Como ven, es gente más de. Esto es como una zona más tipo altiplánica, de altiplano. Tiene más ese origen, ¿no? No. La coquita, mirá, la casa. Más verduritas, frutitas, mirá qué linda que está. Oh, tengo un hambre, chicos. Ya vamos a parar a comer algo, aguanten, ¿eh? Lo que sí siento que en algún momento me voy a perder acá, como que. No sé, no ves que. Esto está ubicado en un barrio. Miren para arriba un poquito. A ver, vamos a mostrar un poquito cómo estaría ubicado. ¿Ves que es un barrio? Solamente que ellos. No, trabajan en la calle. Ocupan la calle y ya. Me encanta. No me tengo que desorientar así porque. No, igual ya sé, la última pregunto para ir para la plaza y de ahí me oriento ya. Che, lo que no sé si el mercado es. A ver, hace una pregunta. ¿El mercado este está todos los días o es fin de semana? No, todos los días. ¿Todos los días? Sí. Ah, o sea que por acá no pasan vehículos. Por aquí pasa. Ah, sí, cada tanto se ve así en las calles. Uh-huh. Ah, bien. Bueno, gracias. Bueno, me decía la casa que por acá sí pasa, por este lado, pasan vehículos. O sea que hoy, porque fin de semana, está ocupada con puestos. Ahora, digo, ¿cómo hacen para ver? Con la cantidad de productos que hay, porque yo te juro que yo estoy mareado, está bien, yo estoy pensando en la grabación, estoy pensando más que todo en eso. Pero hay tanta, no hay tantos productos, mira, no sé ni qué es eso. ¿Qué es esto, Case? ¿Qué es? Pupusa, pupusa. ¿Pupusa? Sí. ¿Y de dónde lo trae? Medicina es. Ah, medicina. Sí. ¿Y lo trae usted de dónde? Allá. ¿Sí? Lejos ahí. Ah, lejos. Allá, a las puntas. ¿Y siempre está vendiendo aquí pupusa? Sí. ¿Siempre vende? Siempre vende. ¿Sí? ¿Y qué más tiene? ¿Qué más vende? Sí, 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 como también. ¿Y eso para qué es? Para barriga y hinchar. Ah, ¿toma medicina? Sí. Ah, bien, para cuando uno siente mal. Sí. Yo voy andando medio descompuesto, me vendría bárbaro. Bueno, gracias, Case. Una caserita me quiere sacar la barba. ¿Cómo es eso, Case, que me quiere sacar la barba? ¿Me va a dejar sin barba? ¿Con qué me saca? ¿Con tijera? No, con... Con cuchillo. Con cuchillo. Pero eso me va a lastimar, ¿qué hace? Ahora con eso te voy a sacar foto. Te voy a mandar a otro país. No, no me saques foto. Bueno, no me molesta a mí. Este mercado se llama Mercado Uyuni. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay con los otros mercados? Hay hartos mercados que saber. Yo no sabía eso, es todos. ¿Y usted trabaja aquí hace mucho? Sí, tiempo. ¿Cuánto? Casi 30 años más, 40 años. ¿40 años, mi edad? Sí. De que yo nací, cuando yo nací usted ya estaba acá. No, pues desde jovencito, pues, ¿cuántos? 20 años, 15 años ya estamos aquí. ¿Y qué vende aquí?
todo verdura. ¿Toda verdurita? Sí. ¿Y de dónde la trae? ¿O se la dejan a usted y usted la vende? Kiwi, kiwi, tico y alaro de vital. Yo aquí nomás acá, con mi blanco. Claro, y se trabaja más o menos, porque hay mucha competencia, ahí, ¿no? Ahí estamos trabajando. Claro, porque hay mucha gente también acá, mucha gente y mucho comercio. Mucha gente, pero no hay excedente, no hay poco plata. Es que hay mucha gente que vende lo mismo. Sí. Eso tiene. Ya, eso no más voy ya. A traer. Bueno, entonces le dejo la barba. Sáqueme la barba. Chao, caserita. Se ríe la caserita porque me dice que me voy a sacar la barba. Yo dije, ¿qué me va a hacer? Me hace un gualicho la caserita. Estoy encontrando la primera carnicería más parecida a las que tenemos allá en Argentina. Miren, por ejemplo, esta. Así son más las carnicerías de allá, ¿ven? Tienen como su refrigerio ahí adentro y están cerradas con vidrio. Eso es lo que siempre yo le estoy contando cuando veo la carne que la venden así como expuesta. Me llama la atención justamente por eso, porque nunca lo veo como acá, así que está bueno eso. Allá está, tienen los freezer, o sea que es para una referencia, ¿no? Porque es que yo siempre me llama la atención cuando le digo, chuy, miren la carne como la tienen. Mayormente allá se tiene que vender así cerrada la carne, completamente en un refrigerador. Las patillitas, mirá, que me harían falta porque las mías están. En cualquier momento se me escapa el dedo, chicos. Me estaba por comprar una allá en Tarija, pero no se dio. La fui a buscar a la caserita por todos lados y no la encontré. Miren esta caserita, miren lo que lleva ahí. Quiero que la vean porque yo no sé si eso pesa, a ver, mira. ¿Eso pesa casi todo lo que lleva ahí? ¿Pesa? No. ¿Sí? Mira la cantidad que lleva. Pochoclo, bueno, nosotros le decimos tutuca esto no sé cómo se llaman, fideos son. Bueno, lo lleva toda la casera. Bien, lomo tiene. Bueno, acá estoy llegando a un lugar que está bastante más aglomerado, mirá. Y ya me habían dicho que tenga cuidado con el tema de la mochila. Yo igual no llevo nada en el bolso. Bueno, sí llevo, pero la llevo contra la espalda. Así que no sé. Yo vengo con el miedo porteño, ¿vieron? Pero bueno, espero que no pase nada. Verdurita, mucha verdura, como siempre, ¿no? En el mercado. ¿Cómo hace para entenderse? Esa es mi duda, chicos. ¿Cómo carajo hace? Mirá la cantidad que tienen de... Estos son habas. Estos son habas, ¿no? ¿Y por qué son más chiquitas esas? Las de acá también son habas, ¿o no? Sí. ¿Y por qué son más pequeñas? Porque así produce. Ajá, pero tiene un sabor. Sí, el mismo. Miren, el mismo sabor, pero esta más grandecita que esta, mirá. Qué bueno, acá también tiene la caserita que vende. ¿Eh? Aparte, digo, tanta cantidad que cómo haces para que no se te ponga feo. Porque es muchísima la cantidad la que vende. Mirá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hace? ¿Qué es? Son flores. ¿Flores? Ah, flores, no es para medicinal. No, para el cementerio. Ah, para el cementerio. También para los... Gracias. Ah, son flores para el cementerio. Es que te venden tipo de todo. Tipo, yo le iba a pedir para hacerme un tecito y no, señor, son flores para el cementerio. O sea, como pueden ver, vienen con los hijos, así tipo, los chicos están con ellos, están en la misma. Acá se le enseña mucho la cultura al chico de trabajar de pequeño. Obviamente que estudian, no todos, hay muchos que no. Pero algunos que sí. Desde chiquitos ya como que están con los padres, ahí están trabajando y bueno, se aprende. Le hago una pregunta casi, porque tengo una duda. ¿Cómo hacen para encontrar lo que quieren entre tanta cantidad de cosas? Porque yo me mareo. ¿Cómo hace para diferenciarlo? Depende de que usted qué está buscando, ¿no? Hay sectores, este sector verdura, por ejemplo, ¿no? Ah, okay. El sector de abarrotes es más allá, dentro del mercado. Ah, como que usted va a los sectores, claro, verdura vengo para este lado. Right. Ah, así se divide el mercado. Sí. ¿Y cómo está dividido? ¿Verdura, abarrotes para qué lado? Sí, está todo verduras y venden los dueños que vienen de provincias, ¿cierto? Como entonces, directamente del productor. Del productor. Ajá. Bien, al consumidor. Sí. Está bueno eso. Entonces, es más barato, ¿no? Es más barato y el peso también dan. ¿Cómo el peso? El peso es cabal, ¿no? O sea, es lo justo. Okay. En cambio, los revendedores te venden menos el peso y el precio es igual, ¿no? Ah, mirá vos, entiendo. ¿Está todos los días, fines de semana? ¿Cuándo está el mercado este? Aquí casi todos los días, pero donde hay más son los miércoles y los viernes. Ah, bien. Y la feria que está más abajo es los viernes, sábado y domingo. Bien. ¿Y yo para comer algo aquí dónde puedo ir? Sección comida al mercado. Bien al fondo. Dentro al mercado, dentro del mercado. Ah, ok. Esta es la parte de afuera, ajá, de la calle. Bien. Sí, ahí hay sector de comida. Bien, entonces voy para allá, voy a comer algo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Ana. Ana, listo, gracias Ana. Ay chicos, estoy medio mareado, ¿saben por qué? No desayuné nada y me está dando el sol en la cabeza. Entonces, medio que Ana me está hablando y yo estoy así como que medio mareadito. Bueno, cuestión, voy a comer algo. Vamos a comer algo de la última seguida. ¿Qué es esto, hermanito? Canela. ¿Canela? Qué grande, ¿y cómo los vendés?
Ah, de 5 de 2, esta 20, hay de 5. Ah, mirá todo lo, y todo lo demás condimento que vendés, todo condimentito. Ajá. Condimento, mirá que bien. ¿Hace mucho trabajás acá? No, es mi mamá. Ah, está ayudando hoy. Ajá. Vinte a ayudar para trabajar un poquito entre los dos. Bueno, bueno, felicidades, chao. Bueno, vieron el changuito, ¿no? Está trabajando, pero está ayudando a la mamá. Así que... yo pensé que estaba él solo ahí. Igual si están solos no me lo van a decir. Ay, chicos, en qué momento me pega el bobazo. Estoy con el sol y me está pegando durísimo en la cabeza. Yo estoy medio desorientado, chicos. Ahora sí. En qué momento me pierdo. Empiezo a aplaudir para que aparezca mi papá. Acá está todo el sector de lo que es coca. Así que voy a pasar rápido por los dudas. Que se me enoje, pero... ¿no, Mucha coca, coca machucada. Es riquísima la coca. Che, no sé cómo entrar. Ya acá estuve yo hoy. Ah, no. Casi cómo entro para comer, al comedor. Ahora aquí abajo, a la mano izquierda. Aquí a la izquierda, sí. Ya, gracias. Ahora sí, mira, por primera vez veo un cartel que dice Mercado Uyuni ahí. La ingresa, este, en el ingreso de lo que sería el comedor. Se ve que inicialmente habrá sido esta parrita sola, supongo yo. Mirá la que está tirada ahí durmiendo. Tipo, está quebradísimo. Bueno, vamos a buscar algo para comer, chicos. A ver, ¿qué vamos a comer? Almuercito. ¿No? A ver. Me mata porque acá dormís en cualquier lado. Te pinta, me tiro a dormir arriba de la carretilla y duermo ahí, no tengo problema. Es chiquito el comedor, ¿eh? Para hacer que hay tanta gente. Es el mercado más grande que recorrí, imagínense, y no lo recorrí todo. Y es muy chiquito el comedor. A ver si encontramos. ¿Tiene amorcito? ¿No hay? Ya. A ver acá. ¿Almuerzo le quedó? ¿Almuercito? ¿No hay? Ah, bueno. Lamentablemente voy a tener que comer afuera, chicos. No hay más. No encontré comida. Qué raro, porque es tan grande el mercado que debería haber. Pero no. Hola, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Hola. Ah, ¿cómo anda? ¿Bien? Consulta, vengo a comer, no hay más almuerzo. ¿Dónde puedo ir a comer? Aquí. Hay pensiones, aquí en la esquina. ¿Por aquí, para abajo? Por debajo, por ahí, sí. Está en la esquina. ¿Y ahí ven a 10? Ah, ya. Bueno, gracias. Hasta luego. Ah, esto es lo de la coca. ¿Cómo se llama esta piedrita? Lejía. Lejía, es riquísima. Hay dulce salado. ¿La hace usted? Sí. ¿Sí? Qué bien, eso es riquísimo, eso se pone mezcladito con la coca, gracias, Eso se pone mezclado con la coca y le cambia el sabor. Hace poco me habían regalado una bolsita que ya me la comí y tenía lejía, riquísimo. Mira, ¿ves? Esto es como una ferretería, ponele. Un puesto, acá también, enfrente, ¿ves? Herramientas de trabajo, candados, tornillos, clavos. Qué loco. Arriba tenemos, mira, cordones. Más cosas de ferretería. Esto es todo ferretería, digamos. A ver, vamos a bajar por acá. Bueno, me voy a animar, lo voy a hacer por ustedes. Les voy a mostrar un poco lo que es los baños públicos por afuera y lo más rápido que pueda. Pero para que se orienten, van a ver que tienen... casi todos los baños tienen afuera como unos ¿cómo se dice? Bidones, no, así... Tanques de agua. Miren lo que son, miren los baños. No entiendo por qué directamente no le dan agua del grifo. Mirá, ¿ves? Estos son los... Uno viene a agarrar agua acá afuera. Ahí tenemos enfrente donde uno paga, creo paga 1 o 2 bolivianos. Y cuando salís y dejas de hacer tus... cuando terminas de hacer tus necesidades, venís y agarras agua así como están haciendo ellos, ¿ves? Y vas y tiras adentro. Así que... bueno, no me animé a entrar porque para tanto no daba, ¿vieron? Pero los baños son bastante, dejan bastante que desear, ¿eh? La higiene... Bueno, ahora sí, sigamos. ¿Tiene almuercito completo? ¿Ah? Almuerzo no, pollo nomás. ¿Pollo? ¿Y dónde consigo aquí almuerzo? Más allá, sí. ¿Para arriba? Ya. Bueno, más arriba me dice. Vamos a ver. Mercado tan grande que no tenga dónde comer es... Ya saben, los que están sin trabajo se pueden venir a un puesto para poner puestos de comida que se van a llenar de plata acá. A ver, permisito. Miren qué finito que es, miren. Súper finito. O sea, pasa una persona. Bueno, en realidad acá pasan como 3, pero cómodamente pasa uno. No sé cómo hacen para... ¡Ah, mirá los pollos afuera! ¿Cómo hace para que no se le ponga feo así? Con color se pone feo. Pero le ponemos en bolsillo. Ah, con la bolsa aguanta. Capo, tiene un montón. Pero hoy se vende todo igual, Suerte casi. Mirá, ve acá también. Pensión, ahí puede ser. Me dijeron que acá se llama pensión, es como un restaurante.
Para mí una pensión es donde uno va a dormir. Porque mirá que a mí hay chorizo, mirá. Chorizo con las vísceras afuera. A ver. ¿Hay un amorcito aquí? Sí. ¿Sí? ¿Completo? Ah, bueno, llegamos. Mira, a ver qué dice. Sion, entonces yo interpreté que era una pensión. Vamos a preguntar cuánto sale el almuerzo, porque ya me van a ver grabando. Ay, me caigo. Miren para abajo, ¿qué hay para allá? Yo me quiero mandar. Ay, Dios. ¿Le quedó el almuercito? Ya. Bueno, vamos a subir, a ver. Esto es... está lleno de gente, espero que no me miren mal. Ahí. A ver, a ver. Miren la vista que tenemos acá. La parte de arriba del mercado. Mira, 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 mira. ¿Dónde estamos? No, me muero, me muero. Ahora sí, la avión. Ya estoy sentado en la mesa. Me pedí un hígado. Porque me siento como re con la presión baja. No sé si... bueno, por no desayunar nada. Y una sopita de verdura. Para compensar ahí la carne con un poco de verdura. Che, bueno, tengo una vista acá terrible. Hermosa, hermosa. Mira para allá lo que es. Mira, mira, mira. Mira, mira, o vimos los cables, ¿no? Pero no se va a ver, ¿no? Ahí. Mira. Nah, nah, terrible, terrible. Uso, bueno, ahí viene la sopita. La sopita de verdura, viejo. Mira, mira. Tamaño considerable, ¿no? Está bien, mira esa manera. Zafa. Hígado, ¿puede ser? Ya. A ver. ¿Cómo está la sopita? Está rica, está fría lo único, está rica pero está fría. Pero bueno. Me hacía falta comer, chicos. No, terrible, tengo hambre. No terminé con la porción de la, con la sopita, pero ya me llegó acá, mirá. El segundito, mirá. Yo pensé que iba a traer hígado tipo con cebolla revuelto. No, no, es como una milanesa de hígado. Arroz, papita, tomate. Bueno, a ver cómo está la milanesita de hígado. Uy, trae mucho arroz, entonces este sale para los costados, ¿viste? A ver. Voy a pedir algo para tomar a la chica. Porque la verdad es que para pasar el hígado. ¿Ah? Maldición. Creo que la milanesa de hígado más rica que probé en mi vida. Muy buena. Gracias. Llegó el refresquito, a ver la bala. Frutal, auspicia este video, Frutal, la bebida de la, del hígado. Está buenísimo, néctar de fruta, y el verdadero sabor de la fruta ese. Muy rico de manzana, chicos. Bueno, vamos a terminar con esto, así continuamos. Estoy yendo a este lugar que dice sector de abarrotes, porque no sé lo que significa, sección. Abarrotes, gestión 2011-2013. Vamos a ver qué hay. ¿Qué significan los abarrotes? Primero, abarrotes es como un garrote, pero no, nada que ver. Ah, no, no, abarrotes es... No sé qué, pero son como fideos. Esto también lo venden afuera, al aire libre, se venden los abarrotes. No veo diferencia. Padre, una pregunta le hago. ¿Qué son los abarrotes? Sector de la sección abarrote, ¿qué significa? Abarrotes significa el fideo, el arroz, el aceite, todo. ¿Y todo esto está acá? Abajo. Ah, ¿y esto qué abajo. Es? Sección carne, de cerdo, de res, chorizo, salame. Gracias. Bueno, entonces tenemos abarrotes, que es lo que decía, fideos, y acá es carne. No voy a entrar porque me van a matar. Carne, mirá. No, ni en pedo entro acá. Hay un olor a grasa. Pero bueno, carnes y acá abarrotes. Ah, o sea que los abarrotes son los fideos. Las legumbres, todo eso son abarrotes. Ah, y acá también, entonces. Espera. A ver. Sí. Porque encuentro mi cara nada más, ¿no? Ah, claro, ¿no ves? Mira. ¿Ves? Abarrotes. Todo abarrotes esto, mira. Mira. Es increíble la cantidad de productos que hay. ¿Cómo hacen? No sé cómo hace. Yo me mareo, tengo un mochilito y ya no sé dónde están mis cosas. Imagínate tener todo eso ahí. ¿Qué diferencia tiene el mercado Juni con los demás mercados? ¿Por qué la gente viene acá y no? ¿Qué diferencia con el campesino, con los otros? Porque aquí es más grande y aparte de eso llegan los productores del campo aquí al mercado. O sea que se encuentran los precios más baratos. Sí.
Ah, o sea que el Uyuni se caracteriza por eso, porque es como la mercadería directa del campo hacia el consumidor, ¿no? Sí, eso es. Y esa es la diferencia. Después también es el mercado más amplio. Es enorme. En comparación de otros mercados. Es muy grande este. Es muy grande. ¿Y es seguro? ¿Se lo puede andar tranquilo? Sí. 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 Porque aquí tenemos guardias de seguridad que están cuidando alrededor del mercado. Ajá. Eso es lo que tenemos. ¿Y usted cuánto hace que trabaja aquí? Aquí estoy ya 10 años. Ah, sí, hace tiempo. Sí. Siempre con estos productos tipo lana, abrigo, porque acá mayormente hace frío, ¿no? Sí, sí. Hoy tocó un lindo día, por suerte, pero acá te morí de frío. Yo sí. Ya no sé qué ponerme. Aquí está mucho calor ahora. Sí, demasiado. ¿Y cuando llueve, cómo hacen con los puestos? Porque, o sea, veo que esto es suficiente para cubrir una lluvia. Sí, al menos. ¿Sí? Sí. ¿O lo mete un poquito, o mete el producto para adentro? No. ¿Así es como está? Sí. ¿Y ahí también afuera? Sí. Solo lo cubrimos tal vez con un nylon plástico. Y hasta que pare la lluvia un poquito y ahí. Sí, ya está después. Ya. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿De qué? Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Bueno, ahí vieron como... Claro, me llamaba la duda el tema de la lluvia. ¿Qué es esto? A ver, miren, los puestos, la parte de atrás de los puestos son todo un misterio. Mejor no filmemos porque se estaban mimoseando por ahí atrás. Ah, esto es para el COA. El COA que nunca lo pude hacer. Aún tengo que hacer un COAita. Para mí. Para aprender y... Ay, qué recordó, ahí lo de incienso. Y para que me dé suerte. Que mi canal levante. Claro, chicos, eso. Ustedes compartan los videos también. ¿Por qué le echan la culpa a ustedes? ¿Por qué le echan la culpa a ustedes de que no tiene éxito su contenido? Miren acá, miren esto. Miren. Los pelos, no me dejo la casa, así que me voy. Pero pelos, las trenzas enormes. Bueno, Lions, hasta acá hemos llegado. Espero que la haya pasado lindo. Yo la pasé muy bien. Quedé totalmente sorprendido el mercado de Uyuni. Porque es muy, muy grande. La verdad que estaba para venir a recorrerlo y no se lo vio tan inseguro. La verdad que no pasó nada. Un par de veces me dijeron que no filmen, pero no pasa nada. Bueno. Gente, espero que lo hayan pasado viendo. Si es así, les pido que dejen un comentario, que lo compartan, lo que siempre les digo, ¿no? Para que el video siga viendo un poquito más. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao, Lion. Chao.